Ah, vale. Sí, funciona. Buenos días a todos. Espero que hayáis desayunado bien, que hayáis cogido mucha fuerza para todo lo que nos queda hoy. Va a ser muy intenso, lo vais a pasar muy bien. Y nuestra primera ponente ya viene fuerte, es una pedazo de tía. Os va a encantar la charla y nada, os dejo con ella que os cuente un poquito. Nada, Lucía. Gracias. ¡Basta! O sea, ya, ¿eh? O sea, que luego me decís, no da tiempo, vamos a ver, tenemos que ir abreviando. Bueno, yo soy Lucía Rico, soy consultora y divulgadora SEO en luciayelseo.com, soy embajadora de marca del mejor hosting especializado en WordPress, SiteGround, y además soy SEO y Social Media Manager en Product Hackers. Hoy vamos a hablar de la experiencia en página, así que yo siempre empiezo con preguntas por interaccionar con el público, porque es que soy un ser social. A ver si soy capaz. ¿Alguien sabe qué es la experiencia en página? ¿Os suena el concepto? ¿Lo habéis escuchado? Levantad la mano los que sí, por favor. Bueno, bien. Pues vamos a ver. ¿Es un sistema de clasificación, sí o no? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Que levanten la mano. ¿Es un sistema de clasificación? ¿Una persona ha dicho que sí? ¿Quién más? Bueno, pues solo una persona que dice que sí, pero está equivocada. No es un sistema de clasificación. ¿Es un factor SEO? ¿Sí o no? Que levanten la mano los que sí. Vale, me alegra que estéis equivocados porque eso significa que ya habéis aprendido algo. ¿Ayuda a mejorar el ranking, sí o no? Ya no levantéis la mano por miedo. Vale, pues me alegra deciros que no exactamente. Es una cosa que puede, según Google, puede o no mejorar nuestro posicionamiento, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué narices es la experiencia en página y por qué? ¿Y para qué narices sirve o córcholes sirve? Córchole, es que ahí no sé qué se me pasó por la cabeza. Pues una señal para clasificar. Y es cada vez más importante, ¿vale? El tema de la experiencia en página. Incluye una serie de factores que Google mide para determinar si una persona cuando llega a una página web, en función de esas áreas, está teniendo una buena experiencia en página. No es una única cosa, sino que son un conjunto de cosas. Pero para explicar qué es la experiencia en página tal y como la entendemos hoy, nos tenemos que retrotraer un poquito al pasado, porque a mí me parece que ese refrán tan castizo de este barro vienen aquellos lodos, o este, ¿es así? Pues es un poco esto. Así que vamos a ir al año 2004, 2004 no, que no sé leer, 2014, donde Google lanzó Mobile Friend Lines, en las que empezó a darse cuenta de que en mobile posicionaba mejor cuando se realizaban las consultas en mobile. Además, en el año 2014 se empezó a incluir el HTTPS dentro del algoritmo como un factor leve de clasificación. Pasamos al 2016. En 2016 entra AMP y la velocidad de carga, donde el AMP es un proyecto de código abierto que ayuda a mejorar la velocidad de carga dentro de las versiones móvil. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos a tener en cuenta como experiencia en página el tiempo de espera que tiene un usuario cuando llega a una página web. Empecemos a asociar la velocidad de carga o el tiempo de espera con la experiencia en página. Año 2017, Mobile First Index empieza a tener en cuenta de manera prioritaria en la indexación la versión mobile. Se prioriza aquellas páginas en el ranking de Google que tienen versión mobile, ¿vale? Y además creo que es en este año cuando el HTTPS empieza a ser ya señalado como las páginas que no tienen HTTP empiezan a ser señaladas como páginas no seguras en Google. 2018, entramos en el nuevo concepto, las Core Web Vitals, que esto seguro que os suena porque muchos de la comunidad de WordPress lo trabajáis y de ahí que ya haya querido hablar también de este tema. Las Core Web Vitals empiezan a medirnos la velocidad, la estabilidad y la interactividad de una página web como validez, por decirlo de alguna forma, de la experiencia en página. 2020, las Core Web Vitals, iniciativity, como se pronuncie.
Empezamos a tener en cuenta ya como algo que tiene peso dentro del posicionamiento las Core Web Vital, pero solo en versión mobile. Es en el 2020. En 2018 nos lo anuncian que esto existe, que tenemos estas tres métricas que nos lo miden. En 2020 las instauramos en mobile y en 2021 las instalamos en todos los dispositivos. Ya por esta fecha el tema del HTTPS o la navegación segura empieza a ser muchísimo más relevante, en especial para los sitios que están manejando datos sensibles, en este caso temas de salud, finanzas, lo que conocemos hoy como Your Money, Your Life. 2022, MAM y contexto. Para mí, una de las mejores o de los cambios más significativos dentro de lo que es la experiencia en página. MAM es un, ¿cómo se llama?, un procesamiento de lenguaje, una red neuronal de procesamiento de lenguaje, que, en el que Google ya no solo no se basa en la interpretación de una keyword para posicionar, sino que entiende lo que está delante, lo que está detrás, lo que dice el párrafo y lo que dice todo el contenido. Google no hace preguntas, Google entiende el contexto, la intención de búsqueda y todo ese tipo de cosas. SEO semántico. 2023, el año pasado, nos dice Google que va a empezar a entrar en vigor el INP, que lo empecemos a echar un ojito, que esto va a ser importante, que es Initiative for a New Page Experience. Lo que nos mide es todas las interacciones que realiza Google, un usuario, cuando llega a una página web, desde que llega hasta que carga el siguiente cuadro, que se pinta el siguiente cuadro. Esta INP, hoy en día, en marzo del 2024, ha pasado a sustituir una de las métricas de las Core Web Vitals. A ver. ¿Se entiende, más o menos? Vale. Lo podríamos resumir como que tenemos en cuenta la navegación móvil, la navegación segura, que tenemos en cuenta la velocidad de carga, que tenemos en cuenta el contexto. Bueno, y las Core Web Vitals son importantes. De hecho, la relevancia en página, Google lo mide como lo presenta siempre con este diagrama, en el que tenemos tres métricas principales de las Core Web Vitals: mobile friendly, HTTPS y los intersticial no intrusivos, que es lo que vamos a ver en esta charla para abordar el tema de la experiencia en página. Empezamos con las Core Web Vitals. El renderizado de mayor elemento es la LCP, la primera métrica que nos mide cuánto tiempo tarda en cargarse, en pintarse a ojos del usuario, el elemento más grande. Son 2,5 segundos, si no recuerdo mal. Quedémonos con esta palabra, renderizado, porque luego volveré a ella. La segunda es la latencia de primera interacción, el FID, que es la que ha sido sustituida, que veremos más adelante. Y lo que medía esta métrica es cuánto tarda el usuario en hacer una primera interacción con la página, la primera interacción. Y en tercer lugar tenemos los cambios de diseño acumulado, que a mí es la que me pone más nerviosa, porque no sé si os ha pasado cuando navegáis en una página web, empezáis a leer arriba y de repente hace flush la página y lo que tú estabas leyendo aquí pasa aquí, si aquí se carga una imagen, te descuajaringa todo, asiente. Y además tú como diseñadora cambias la tipografía, es un rollo el CLS. Pues esto lo que mides es cuántos cambios se realizan dentro de una página. Todo ello son las Core Web Vital, pero ¿qué ha pasado? Que en marzo la FID ya se ha sido sustituida por la NIP, que lo que nos mide no es la primera interacción, nos mide todo el conjunto de interacciones que hace el usuario desde que llega hasta que se carga el siguiente elemento. Las Core Web Vital son importantes, ¿verdad? Y estaréis familiarizados con estas métricas de medida, de tiempos, que es lo que se usa para mejorar la performance. De hecho, busqué en X, anteriormente llamado Twitter, sobre tema Core Web Vital y me encontré cosas como gráficas. Yo no he sido. Como nos escucha desde el móvil, ya, vale. Pues nos encontramos gráficas como esta en las que se están midiendo, personas comparten sus capturas de pantalla diciendo, anda, mira mis Core Web Vital, qué verdes están. ¿Sigo? Vale. Y hasta aquí la charla de hoy, querido. Hola, hola. Uy, qué arte.
Bueno, a mí con los micrófonos se me da regulinchi, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Continúo o espero un ratito? Vale, bueno, pues me he encontrado, cuando he hecho la búsqueda de la Core Web Vital en X, en redes sociales, me he encontrado pues siempre las gráficas estas de la Core Web Vital, mira qué bueno que soy, qué buena que soy, que estoy compartiendo mi Core Web Vital a tope, esta ha pasado de 56 a 100, que lo peta, este de 77 a 99, que joder, del 99 pues ya podía haber subido un puntito más, ¿no? Total, 100 siempre es mejor, y este que lo ha petado vilmente, ¿sabes? Con un 100%. Entonces, son importantes las Core Web Vital, ¿verdad? ¿Es un factor SEO? ¿Sí? ¿Que levanten la mano los que sí? No es un factor SEO, no es un factor SEO. ¿Qué es? Es una señal SEO, porque lo que está midiendo es cómo se comporta a nivel de velocidad, estabilidad e interacción la página web. Y además muchas veces el rendimiento que ofrece la optimización de las Core Web Vital no repercute en el mismo porcentaje en su clasificación. Con lo cual tú puedes que inviertas 50 horas en optimizar las Core Web Vital para a lo mejor no subir de posición. Entonces, bueno, ¿sabéis por qué pasa esto? ¿No? La vida es así, la vida es así. Pues porque sí, porque no mide realmente la experiencia en página, no está midiendo una parte de la experiencia en página. Nos podemos encontrar otras cosas que repercuten en la experiencia en página, como los intersticiales intrusivos, que son esos pop-ups que te salen cuando o estás leyendo algo que te interesa o nada más aparecen en la página web. Y generalmente se caracterizan porque tiene una X así de pequeñita, minúscula, en un tono gris claro que no percibes, con lo cual no puedes cerrar la dichosa ventana. Es odioso. Pero hay otras cosas que también repercuten en la experiencia de página, como puede ser el contenido, que esto no lo menciona Google dentro de la documentación específica de experiencia en página. Nos tenemos que ir a fundamentos del SEO, a crear contenido útil y fiable para los usuarios, para que nos diga que ofrecer una buena experiencia en página dentro del contenido es importante. Además, nos dice dentro de ese párrafo que, ojo, la experiencia en página es muy amplia. No te centres solo en dos cositas, abarca todo lo demás y ten una buena experiencia en general. Entonces podríamos decir que con el contenido, sin intersticiales intrusivos y con las Core Web Vital optimizadas, tendremos una buena experiencia en página y ya está, ¿no? ¿Podríamos decir eso? Pues efectivamente no, porque nos encontramos páginas como esta que no tiene intersticiales intrusivos. Que estoy hablando yo, ¿eh? No tiene intersticiales intrusivos, no tiene problemas de Core Web Vital, es ágil y además tiene un buen contenido. Pero ¿qué pasa? Que el contenido principal está en la parte inferior de la pantalla. Toda la parte visible se la come el contenido secundario. No me está ofreciendo una buena experiencia en página. Entonces, podríamos resumir que teniendo una buena UX, teniendo unas buenas Core Web Vital y teniendo un buen contenido... Estupendo, gracias. Y teniendo un buen contenido, la intersección de estos tres elementos es una buena experiencia de página. ¿Estáis de acuerdo? ¿Podríamos decir que con esto ya está? Pues habéis bien en dudar, porque si nosotros nos vamos a Google Search Console, nos encontramos que tiene un informe que se llama Experiencia en Página, y ahí vemos de manera específica, nos detallan que tiene las Core Web Vital en mobile, en ordenador y el HTTPS. Entonces vamos a enriquecer nuestro diagrama. Y a la UX, contenido y Core Web Vital le vamos a sumar navegación segura y adaptada a móviles, que es lo que nos has dicho, Google Search Console. Y con esto podríamos decir que ya, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo pienso a nivel usuaria. Cuando yo voy a comprar en una tienda, en un e-commerce, pienso, tengo que saber si me van a devolver el dinero, cuáles son las políticas de devolución, si es un sitio de confianza, si es un sitio seguro, y al final la experiencia en página se convierte en esto. Y tiene que ser accesible, importante, que no lo he mencionado, pero tiene que ser accesible también, ¿sabes? Entonces, esto se está complicando de una manera que a mí ya solo me queda recurrir a los libros. Y me he encontrado que Arthur Koestler, tiene en 1967, escribió un libro que definió un palabra que a mí me flipa, que es enolón, un olón. ¿Sabéis lo que es un olón?
Sí, pero no. Es algo muy grande, compuesto de partes muy pequeñas, independientes entre sí. Por ejemplo, cuando hagas la foto me dice. Por ejemplo, así es la vida. Tenemos que los nervios llevan los mensajes desde el cerebro a cualquier parte del cuerpo, los glóbulos rojos llevan el oxígeno y cargan el dióxido de carbono. Son cada elemento, son independientes, tienen su función y a su vez forman parte de algo mayor que es el ser humano. Lo mismo que la experiencia en página. La experiencia en página es el global y está formado de las core web vital, del contenido, de la accesibilidad, de todo lo que hemos estado viendo anterior. Así que si queremos tener una buena core web vital, una buena experiencia en página, no nos podemos limitar solo a las core web vital, al contenido. Tenemos que hablar de un tema más holístico. Y yo ya he terminado. Así que ya está. Pues me voy y me quitáis el... Muchas gracias, Lucía. Cuéntame. A ver, hablas de las core web vitals, pero realmente todo lo que optimiza una web... ¡Ay! Eso se... Sí, venga, pregunta. Estoy preparada. Lo que busca es engañar las core web vitals. No digáis que no. No, al final... Que si carga de las imágenes después para que no se carguen al principio, que si carga de las fuentes después para que... No, pero eso son recomendaciones que se hacen para las core web vital. Cuando he tenido conversaciones con personas de la comunidad WordPress, siempre me dicen, joder, es que yo trabajo las core web vital y mejoro el posicionamiento, mejoro en los rankings. Cuando se supone que la documentación de Google me dice, no, esto no tiene tal impacto. Con lo del renderizado que os comentaba, pasa una cosa. Cuando tú estás optimizando las core web vital, estás trabajando sobre el renderizado, el JS, el procedimiento del JavaScript, que eso es una de las cosas que mejora es el rastreo y la posterior indexación. Con lo cual, de manera indirecta, cuando tú estás trabajando las core web vital, estás trabajando aspectos técnicos del SEO que mejoran el posicionamiento y no estás engañando, Te estás pasando por el forro la experiencia del usuario. Cuando engañando a Google realmente. No estás engañando, estás haciendo... Vale, ya, Carlos, estoy de acuerdo. No, digo, le estás engañando porque no estás ofreciendo un... Si tú dices la carga completa de la página, sin carga de imágenes posteriores y demás, sería una experiencia completa de usuario. Tú lo que estás cargando es, te cargo el primer trocito... Claro. Y a partir de ahí ya apañate. Claro. Me parece querer engañar a Google... para tener un 99 que al final... El 99 de todas formas está asociado a una URL, tampoco es indicativo de nada. Y teniendo en cuenta el impacto que tiene dentro del posicionamiento, quizás no sea el de los más relevantes. Entonces, muchas veces nos estamos ofuscando con el tema de tiene que estar en verde y tengo que tener un 100, cuando a lo mejor con un 50 estás posicionando de puta madre y con un 100 no. Pues entonces, perdón por la expresión. Estamos de acuerdo. He tardado muy poco, ¿verdad? ¿Qué?